Hola, amiga. Con la venia de la presidencia, compañeras diputadas y diputados, somos los representantes ciudadanos. Para la bancada naranja, la reactivación económica es una prioridad. La crisis de desempleo y de crecimiento económico que ha dejado la pandemia por el COVID-19 no puede seguir siendo ignorada por el gobierno federal como si nada estuviera pasando. Para ello requerimos que la Federación haga su trabajo y que los estados y municipios tengan los recursos que les corresponden para hacer el suyo. Para contextualizar el problema, desde hace 4 sexenios no había disminuido el gasto federalizado, pero en lo que va de este gobierno se ha registrado una caída del 2.8% anual en términos reales. Hoy aspiramos a tener ciudades competitivas, vivibles, disfrutables, sustentables, accesibles e incluyentes, metrópolis donde se respeten los derechos de las personas, donde la recuperación de espacios públicos nos permita que nuestras niñas y nuestros niños puedan salir a jugar. Ciudades con sistemas de movilidad integrales, ciudades seguras. ¿Cuál es la realidad? Se está centralizando cada vez más al país en detrimento de los gobiernos estatales y locales. Se está quitando la autonomía para que los gobiernos que están más cercanos a la gente resuelvan los problemas de la gente. Y dejemos algo claro, este dinero no es una dádiva que gratuitamente les entrega el gobierno federal. Se trata de recursos que a ellos les corresponden por participar en el Pacto Federal, por asumir entre sus responsabilidades funciones que antes tenía a su cargo la Federación. Acabemos con el discurso tramposo de que la corrupción se acaba eliminando fondos, programas o instituciones, que es lo que ha sucedido. La corrupción se combate sancionando funcionarios corruptos, estableciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, haciendo evaluaciones, pero desafortunadamente eso no lo hemos visto. Las medidas del mal llamado ahorro con las que este gobierno ha obtenido más recursos están lejos de ser racionales y benéficas para la población. Quitar recursos para la inversión en infraestructura, en ciencia, tecnología, en innovación, en seguridad, en salud, para destinarlos a las ineficiencias de Pemex, de CFE, a proyectos poco viables como Dos Bocas, como el Tren Maya, demuestran una falta de entendimiento del contexto nacional e internacional y de lo que significa realizar inversiones productivas. Por lo anterior, la iniciativa que el día de hoy presento a su consideración a nombre propio y de todos los y las integrantes de la bancada naranja tiene como finalidad realizar diversas modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para asegurar que en el presupuesto de egresos de la Federación se destinen recursos para fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública y para la promoción adecuada, la planeación del desarrollo regional y urbano. Específicamente buscamos que quede establecida legalmente la obligación del gobierno federal de asignar recursos para que los estados y los municipios puedan mejorar las condiciones laborales de sus policías, el equipamiento, la capacitación, la evaluación, y se generen bases de datos y establezcan centros tecnológicos para la atención de llamadas de emergencia, así como para que desarrollen proyectos para conservar, mejorar y obtener el máximo provecho regional, urbano y económico de sus territorios. Necesitamos asegurarnos de que cada peso sea invertido y no malgastado. Quienes integramos la bancada naranja estamos firmemente convencidos de la importancia de abanderar las causas sociales y atender los problemas que día a día enfrentamos las y los ciudadanos.
Por ello, nuestro rumbo es claro, desde las modificaciones necesarias para lograr la reactivación económica que tanto urge en nuestro país. Ya basta de un país dividido, ya basta de confrontación entre grupos y clases. Trabajemos unidos por un México unido. Este es el primer paso en esa dirección, juntos, federación, estados y municipios. Es tanto, diputado presidente.